Dear participants, guests, queridos participantes, invitados en esta siguiente sesión de la Cumbre Global de la Diáspora. Estamos en la sesión 5, Impacto de la Diáspora en Clima, ESG e Inversiones. Me alegra inaugurar esta sesión para la participación de todas las personas que están aquí desde todo el mundo. Hemos preparado un contenido muy interesante que queremos compartir con ustedes y también hemos preparado un panel de ponentes muy interesante para hablar de este tema interesante. Porque efectivamente el mundo se aleja, esperamos durante algún tiempo de la pandemia del COVID-19, la pregunta que se plantea es que nos alejamos, pero ¿hacia dónde? Como han visto en el documento de preparación de la sesión, queremos hablar con todos ustedes de la cuestión del futuro, de cómo podemos avanzar hacia un futuro más positivo y cómo hacerlo juntos con las comunidades en diáspora que se están convirtiendo en socios muy importantes en el contexto de turbulencias, de problemas y también de oportunidades. Hoy vamos a hablar del impacto de la diáspora y de cómo podemos pensar de otra manera, hacer las cosas de otra manera y estrategias para trabajar con las comunidades en diáspora. Su papel en las cuestiones de clima, sociales y de gobernanza está en una fase muy embrionaria. Creo que ha llegado el momento de que empecemos a hablar de su papel en áreas que por ahora solo son conocidas para los que están en unos sectores específicos y no tanto en el contexto de la responsabilidad social corporativa. El impacto que tiene la diáspora creemos que es una buena idea para esta idea que tenemos todos ahora de atraer a los distintos sectores o países. Y el impacto, es decir, cómo se invierte, no solo intentando tener un beneficio financiero, sino también garantizando que es en beneficio de las sociedades, que no hay ninguna influencia negativa en el medio ambiente. Y todo esto son cuestiones importantes y que están dominando la agenda post-pandemia, garantizando que invertimos en sistemas sociales y también de una manera que no dañe el medio ambiente y que genere empleo verde o empleo ecológico. En la sesión de hoy vamos a plantear varias preguntas. La primera es, ¿cuáles podrían ser los incentivos por parte de los gobiernos para potenciar la diáspora como socios en áreas como el comercio y las inversiones? Es decir, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Otra pregunta es, ¿qué estructuras u organizaciones tienen que implicarse para promover este trabajo y para ampliar las oportunidades? El papel de la diáspora en la contribución en el cambio climático y en ámbitos de medioambientales, sociales y de gobernanza. Y también, ¿cuál puede ser el papel de las nuevas generaciones en ese sentido? Son preguntas muy importantes. No tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos un panel con nosotros muy potente. Tengo además el placer de presentarles al gobierno de Fiji, que se une a nosotros hoy y será el primero en iniciar la conversación. Esto es en adición a nuestro estimado colega Emilio Ngozi-Sabai, que es el co-anfitrión de esta sesión. Y también vamos a oír de otra parte muy interesante y socio en nuestra negociación, Tibrao Tangawindi, fundador y director ejecutivo de COE Estocolmo. Entonces, después vamos a tener un video muy emocionante de parte de Fiji que vamos a escuchar y luego vamos a pasar a la parte de la discusión interactiva con todos ustedes hoy. Sin dilatarme más, quisiera presentarles a todos y pasarle la palabra a Amelia y vamos a escuchar su experiencia y lo que tiene que decir sobre nuestra
reunión aquí como parte de esta cumbre mundial. Tiene la palabra Amelia. Lo siento, Amelia. No le escuchamos porque alguien le tiene que quitar de modo silencioso. Activar su micrófono. Quizá lo pueda hacer yo. Sí, buenas tardes y muy calurosa bienvenida a la República de Fiji para empezar nuestra discusión sobre el impacto de la diáspora, cambio climático, la inversión y el gobierno. Bueno, esto nos presenta una muy buena oportunidad para un aborde holístico. Para empezar, nosotros queremos abordar la inversión extranjera o la inversión de la diáspora y el éxito de cada iniciativa de diáspora, que depende de lo conectado o lo eficaz que vuelve a ser esa conexión con su sentido de pertenencia. Y la gente de la diáspora normalmente tiene esa motivación de volver a invertir en sus países respectivos por sus familias, por esa sensación de fidelidad, de empatía, etcétera. Y al hacerlo podemos ver que hay muchísimas capacidades que se intercambian y un intercambio de muchas oportunidades, ¿no?, que impactan esa inversión en oportunidades de empleos, etcétera, para mejorar el estándar de vida. Y en esta sesión podemos ver cómo fomentar este tipo de iniciativas. Y en este mapa tenemos la representación de nuestra diáspora de Fiji en el mundo. La mayoría viven fuera, en Australia y Nueva Zelanda, y también en Francia, Reino Unido, Canadá y Francia. Y Estados Unidos, y otros están en Japón, China y Malasia. Podemos ver que la diáspora de Fiji es muy variada. Tenemos organizaciones formales, registrados, con miembros pagados y otros más informales que se ven en redes sociales, grupos de fe, la comunidad local, según la ciudad, o redes de exalumnos, ¿no?, de diferentes escuelas, etcétera. Y tenemos asociaciones distintas, como unos ejemplos que tenemos en el Reino Unido. Y también esta fuente sobre la diáspora de Fiji en Australia nos cuenta un cuento de logro, ¿no?, de pertenencia y de potencial. Es una publicación de la Oficina Internacional de Migración y lo hacen por cultura, por las remesas, por actividades filantrópicas, de inversión y el regreso también de la diáspora cuando vuelven a vivir o de turismo. Entonces podemos ver que la diáspora también responde ante los desastres locales como la pandemia y han establecido pymes en el país de origen. Y estas visitas que mencioné antes, el turismo de diáspora apoya nuestro sector turístico cuando vienen para ciertas estancias cortas y después cuando vuelven de manera permanente. Siendo un país del Pacífico y de las islas del Pacífico, estamos nosotros del Océano Pacífico, estamos muy vulnerables a los cambios climáticos, el nivel caudal del mar que sigue subiendo, huracanes, entre otros, inundaciones. Podemos ver los desastres naturales que han más impactado en nuestras ciudades. Podemos ver aquí unos vientos de más de 105 millas por hora. Y podemos ver mucha pérdida de vida humana de gente de Fiji. Y entonces podemos ver realmente un impacto enorme sobre los modos de sustento y las estructuras, como la carretera, los puentes, la comunicación.
estamos hablando de pérdidas de 1.400.000, más de un tercio de nuestro Producto Interior Bruto que se perdió en el último desastre. Y que se dijo entonces que si no se actúa a nivel mundial de manera decisiva, el Pacífico, como, tal y como lo conocemos, está perdido. Entonces podemos, está condenado. Podemos ver que tenemos diáspora de Fiji y del Pacífico en general, que son los que se motivan para proveer apoyo. Se motivan por vínculos familiares, sentido de solidaridad, nos envían remesas de transferencia en líquido, nos dan suministros humanitarios, comida, comparten información, recauden fondos, vienen como voluntarios, programas y proyectos, reconstrucción, asistencia médica, apoyo emocional y apoyo físico. Como digo, por vínculos familiares, sentimiento de solidaridad, empatía, fidelidad y la responsabilidad comunal que ellos resienten, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar del impacto de la diáspora y de su liderazgo humanitario. Podemos ver que hay fondos personales o hay también remesas en efectivo. Entonces, podemos ver que esas remesas constan un 4,8% de todo el PIB de Fiji, y podemos ver que estas tipos de remesas personales han incrementado en los últimos años, cubiertos por este gráfico, y podemos ver que después del ciclón tropical Winston, las remesas subieron, ¿no? Como respuesta inmediata ante este desastre. Podemos ver que estamos hablando de transferencias personales y de indemnización a los empleados y de transferencias de migrantes que vinieron los fondos de Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, y se notaba que estaban dispersos en más de 1 billón de sitios. Y podemos ver que tras la intensificación de la pandemia, pues podemos ver mucho flujo de remesas. Entonces, si el flujo incrementa con la persistencia de la pandemia, podemos ver que podemos incrementar la asistencia a esos familiares en casa. Entonces, estamos hablando de remesas mundiales cada mes hasta llegar a 69 millones. Entonces, podemos ver que la pandemia realmente se ve reflejado en este incremento. Y esto a pesar de las restricciones en países claves que mandan remesas como el Reino Unido o Nueva Zelanda. Y podemos ver que aún así ha habido este pico de transferencias. El gobierno de Fiji reconoce el papel tan importante de la contribución de la diáspora de Fiji, de el nivel de base de nuestra comunidad a nivel oficial, y queremos seguir fortaleciendo este contacto y esa colaboración. Y podemos ver que cada alto comisionado y cada agencia coordina diferentes eventos con las asociaciones distintas de la diáspora. Y este tipo de trabajo de extensión es muy, muy exitoso, y podemos ver que hasta nuestro primer ministro entabla sesiones de diálogos con la diáspora para contar con su opinión sobre posibilidades de desarrollo e inversión. Y podemos ver que también hay compromisos formales como los eventos comerciales. La diáspora siempre ayuda al gobierno de Fiji hasta en eventos internacionales como la COP. Y podemos ver que también se ofrecen servicios consulares para las comunidades de la diáspora afuera. Y podemos ver que el presidente de la República de Fiji da una medalla de contribución sobresaliente a ciudadanos que han realmente
sobresalido a la hora de contribuir al desarrollo de Fiji en cualquier campo en el que hayan excelado. Entonces, podemos ver doble ciudadanía que se ofrece a todos los residentes de Fiji o nacionales de Fiji que vuelven a vivir fuera o que viven fuera, y podemos también ya quitar los requerimientos de inversión para volver para esas personas, y también un proyecto de inversión de la diáspora. La intérprete de español se disculpa, está haciendo lo mejor que pueda, pero el sonido de este ponente desde el inicio de su interlocución ha sido muy, muy difícil. Bueno, podemos ver que hay una encuesta online realizada por la diáspora para los de Fiji en Australia, que demostró que un 16,5% de los 428 que contestaron ya habían invertido en Fiji, y los sectores que se han impactado por la inversión de la diáspora son múltiples. Podemos ver aquí que hay un impacto en la inversión en diferentes pymes en Fiji también. Y podemos ver que dos personas contestaron a estas encuestas de unas iniciativas realmente financiadas por la OIM. Destacaron que el camino adelante era refortalecer el desarrollo institucional y de liderazgo, y que haya un marco de la diáspora para el gobierno. Tenemos que refortalecer la diplomacia y los diálogos con la diáspora, realizar más trabajo de extensión y organizar más actividades entre el gobierno y estas diásporas. Y tenemos que dejar bien claro información clave como información y apoyo necesario para poder contar con estas respuestas de parte de la diáspora. Y luego hay incentivos a largo plazo para incitar este tipo de inversiones. Y entonces tenemos que poder realmente centrarnos en una respuesta muy centrada en la diáspora, incentivos para incitar a esas personas de la diáspora a invertir, turismo, un comercio, un mercado solo para los participantes de la diáspora, un fondo de la diáspora, como el fondo del Pacífico de la diáspora, Diaspora Pacific Fund. Muchísimas gracias, Amelia. Muchísimas gracias por una visión general tan completa de sus iniciativas y del papel que desempeña la diáspora a la hora de apoyar la economía de Fiji, iniciativas de comercio y también familias. Usted nos puso ahí unas transparencias donde se hablaba de la tendencia de las remesas. Y mientras entendemos que la participación y el papel de la diáspora va mucho más allá de las remesas, esto obviamente es algo muy tangible. Y vimos el impacto inmediato de la pandemia sobre estos flujos. Y este gráfico, la verdad es que nos hablaba mucho de las reducciones durante la remesa y también de la pandemia y también la recuperación. Siempre está genial ver las caras de la diáspora y otras sesiones. Y lo que hemos escuchado, no estamos hablando solo de la diáspora y redactando políticas, sino también trabajar con las comunidades y hablarle directamente a la diáspora. Entonces, esto es muestra de esa colaboración tan proactiva que ustedes ya han establecido. Ahora quisiera pasarle la palabra a nuestra ponente principal de esta sesión, Frida, una colaboradora de largo plazo de nuestra organización y colaboración, y nos interesa mucho saber sus ideas sobre clima, la parte social de gobernanza, inversión y comercio. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Marina. Yo creo que Marina no mencionó que estoy bastante mala. Yo no sabía si lo podía mencionar. Sí,
Gracias. Le dije a usted que lo diga o no. Sí, yo no le di autorización, pero casi no vine. Entonces, estoy encantada de estar aquí. Yo no soy, no estoy en mi estado normal. Digamos que no soy yo, pero espero que podré comunicarme por lo menos lo necesario, ¿no? Necesariamente bien para poder compartir mi presentación con ustedes. Un momentico. Bien, ¿qué tema más emocionante? A mí me parece que esto es un tema que la verdad es un tema que, al que tengo mucho apego. La verdad es que los ESG, yo trabajo, por sus siglas en inglés, yo trabajo en una organización que integra estos elementos en su misión, y también tengo ese contexto de inversión, ¿no? Y yo creo que estos temas, la verdad es que me apasionan y me encanta el poder estar aquí. Entonces, ¿dónde empiezo? Creo que les voy a hablar un poco de lo que hace ZDCircle. Estoy muy orgullosa de ZDCircle como diáspora. Yo quería algo que fuera a abordar el problema del diáspora que yo pude observar, que había muchísimas brechas de iniciativas sobre cómo la diáspora puede realmente fortalecer el progreso económico y social, tanto de los países de origen como de residencia. Y obviamente esas inversiones en la diáspora hacen mucha falta y parece que vamos a poder contribuir a países de residencia y de origen. Y sabemos que tenemos estos recursos. Y vamos a hablar, yo voy a hablar no tan solo como CEO, sino como alguien que pertenece a la diáspora, yo misma, y que he implementado ciertas cosas que van dando un buen rumbo. Nosotros tenemos unos talleres intensivos, unos bootcamps para empresarios, los llamamos. Y estamos realmente trabajando de manera conjunta con los socios de la OIM sobre varios elementos de esto. Y la verdad es que vimos un poco de esto, ¿no? Del tema de que la gente que volvía a sus países de origen, pues querían lanzar su propio negocio. E hicimos dos proyectos piloto con Ghana y Etiopía, nuestros dos proyectos en África. Y luego realizamos un programa de mentoreo para estos empresarios. Y después de que les dimos esta formación, al volver a sus países de origen, todavía se enfrentaban a muchos retos. Y de ahí entraba la parte de la inversión, porque ellos intentaban recaudar fondos de los actores financieros existentes y no llegaba, no se podía. Entonces, la diáspora, no tan solo los más educados, pero también la diáspora local en los países de origen, sobre todo a nivel africano y en el contexto africano, porque ahí nos centramos. Y de ahí pudimos realmente hacer nosotros de puente para solventar esta brecha de falta de financiación y nuestro ecosistema para hacer el bien para la diáspora y implementando la ayuda de la diáspora en sí para poder implementar ciertos programas. Y hemos trabajado con migrantes de la diáspora en empresariado en Alemania y hemos realizado programas en Ghana, Etiopía y Kenia. Y nos enorgullece mucho de que muchos de estos participantes, bueno, estamos hablando de 15 países aquí, ahora son más, pero no lo he actualizado, ¿no? 15 países en 4 continentes. No voy a perder tiempo sobre la empresa y ofrecerles con lujo de detalle, ¿no? La presentación nuestra, sino que quisiese hablar de los programas, ¿no? Empezamos, como digo, con estos talleres intensivos, los llamados bootcamps de empresarios en la diáspora. Y ya son muchos los que han pasado por ese tipo de taller que los preparan para estar listos para atraer a inversiones de inversores y después los programas de inversiones de la diáspora. Y los que respaldan a los de Diaspora Venture, que son
e inversores que quieren invertir no tan solo con sus conocimientos, pero también de algunos recursos. Pero de momento no existía nada así, ni vehículo de inversión, ni estructura, ni formación de cómo realizar las inversiones end to end, o sea, de punto a final. Entonces, este programa no era sino una iniciativa para ir haciendo de puente para solventar esa brecha y para esas inversiones. No voy a centrarme mucho en la parte empresariado, pero sabemos que cuando estamos hablando de la diáspora, hay muchos recursos ahí que todavía no hemos aprovechado. Y lo único que podemos hacer es que uno va a la playa, ¿no? Nos acercamos al verano, no estamos ya en primavera. Hay mucho plástico ahí y nosotros como diáspora decimos cómo ayudamos nosotros la diáspora a este sector de plásticos. Claro, es un sector muy bueno, nos ayuda a sobrevivir, pero también es un sector que tiene sus impactos medioambientales que nos están afectando también. Y hay que recopilar muchas cosas de parte de la diáspora, como una riqueza de conocimientos muy útil para avanzar inversiones y recursos. Porque en la práctica nos han demostrado que en el Reino Unido, inclusive, una empresa recién lanzada, mucho dinero, pero no están las mentes brillantes para llevarlas adelante. Solo hay dinero y solo con dinero los negocios no avanzan. Yo creo que la diáspora también tiene una red comercial muy buena que puede aprovechar no tan solo en cuanto a la financiación, pero también que estamos tratando de aprovechar todas estas oportunidades. Claro, la financiación de la diáspora también. Yo no me voy a centrar mucho en las remesas porque todos sabemos cuáles son las cifras, pero me enfoco en África subsahariana. En 2020, en plena pandemia, ya conocemos todos el virus de corona. Entonces, todo este dinero que ustedes ven en esta tabla llegó a África, tan solo en Nigeria. 17 mil millones de dólares, 200 mil. Ghana, Kenia, no voy a tampoco entrar en lujo detalle en estas cifras. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que estas remesas sí estén marcando un impacto positivo en nuestro medio ambiente y nuestro bienestar económico? Que nuestro mundo sea un sitio mejor. Y voy a hablar de este programa de respaldo a iniciativas verdes, Green Venture Back Program, como caso de estudio, que recibió financiación de la Unión Europea y junto con otros socios como la Embajada de Países Bajos en Ghana y dos agencias de la ONU y otros socios que no menciono, pero que han empoderado nuestra economía de grid o de nuestra economía verde para asegurarnos de que tenemos más empresas recién nacientes que puedan conseguir todo lo que les haga falta para poder ir avanzando al siguiente nivel en cuanto a negocios y también conseguir que Ghana se convierta en un país más verde y como consiguiente de eso, como resultado, África, que se convierte en un continente más verde. Y queríamos contar con la participación de la diáspora. Y la mejor manera de hacerlo, tomando en cuenta el contexto que les he dado hasta ahora, era ver cómo la diáspora participaría en la economía verde de Ghana mediante inversiones. Y tengo que reconocer que cuando lanzamos este programa en el año 2020-2021, a finales de 2021, pues nosotros creíamos que la diáspora que iba a estar interesada en este programa sería de Ghana, pero tenemos diáspora de todos los contextos, de todas las matices, de todas las razas, los colores del Reino Unido también, porque querían realmente dar buen ejemplo. Y mucha diáspora participó, Alemania, la Unión Europea en general, que participan junto con la diáspora de toda parte, ¿cierto? Entonces, hemos vuelto a nombrar este programa ya que
esto retoma lo que dije anteriormente, que hay que ir proveyendo esa puente a las brechas y solventarlas, ¿no? La diáspora a la hora de invertir en su país de origen, muchas veces había muchas brechas que obstaculaban el camino, en brechas de conocimiento, brechas de financiación. Entonces, muchas veces teníamos que darles esos conocimientos que le hacían falta para poder servir de inversores y luego para movilizarlos en la diáspora de Ghana y de otros países para que se pudiese invertir en el país de origen, construirles la capacidad, entender la economía circular, la economía verde y poder acceder a y financiar esas actividades. Eso, digamos, que fue el génesis de este programa y es un programa que tiene una duración de 8 semanas a nivel virtual, pues ya sabemos que hoy en día con la pandemia realizar programas de manera virtual es la manera más eficiente de hacerlo. Realizaron pymes locales e incubadoras locales, ¿no?, de empresas recién nacientes. Podíamos ver que eran los pymes en el sector ecológico, ¿no?, el sector verde, medioambiental. Estamos hablando de comida, agricultura, diferentes sectores, ¿no?, renovables, de hidráulico o diferentes sectores, ¿no?, para poder realizar una diligencia debida en negocios de verdad e invertir en estos negocios. Y obviamente el programa pasa por ese plazo. Luego está la parte práctica, que es básicamente estudiar los modelos de negocio verdes. Y luego ZT Circle, nuestra organización, les dio también el apoyo post inversión para realizar la diligencia debida e invertir en esos negocios verdes. Estos son algunos de los módulos que se cubrieron en este programa y seguimos cubriendo. Estamos hablando de más que nada de invertir en el estudio de los modelos de negocio, la parte financiera del negocio, cómo llegar a hacer el trato, ¿no?, de negocio y todos esos asuntos, ¿no? Estudios de caso, de Ghana, por ejemplo, cómo los elegimos. Y bueno, no voy a tampoco entrar en lujo de detalle en lo que es el programa en sí, pero aquí estamos hablando de un ecosistema que nosotros habíamos previsto, por una parte, la economía verde, ya que todas estas iniciativas, estos negocios se están creando de nada, de la nada, o sea, de gente que a veces solo tienen unos $100 o $200, $300 para pasar al siguiente nivel, pero muchas veces hay mucho conocimiento de fuera que se podría llegar a aplicar en estos negocios que es la diáspora. Y nos hemos enfocado en los pymes en las regiones de Ashanti y occidentales en Ghana. En la diapositiva anterior podríamos ver que realmente se juntaba ahí los que iban a respaldar de parte de la diáspora con las empresas que están basadas ahí. ¿Y qué pasa post-taller, post-formación, cuando hace falta un vehículo de verdad de inversión? Bueno, no le puedo decir cuánto tiempo después, pero que hemos inventado este vehículo mediante nuestra cooperativa. Se llama ZT Circle Diaspora Investment Cooperativa. No es una cooperativa que se ha podido incorporar. ¿Por qué elegimos este tipo de modelo? Pues porque es una estructura beneficiosa para las startups y para los inversores. Para las primeras es muy fácil, se pueden participar todas las que quieran. Cuando uno introduce inversores en una compañía, también, bueno, se tienen que tener en cuenta los inversores y demás. Y con la inversión, teniendo en cuenta la diáspora, porque agregan las inversiones y a partir de ahí pueden invertir. Y para los inversores pueden participar
también corren con los costes, con los gastos, y esta estructura es favorable. Esto en cuanto a la cooperativa. La cooperativa tiene el domicilio en Países Bajos. Tenemos un órgano de gobierno, una junta, que tiene en cuenta las actividades. También tenemos los venture backers, que son las personas que participan en la formación. De hecho, sería bueno, el curso de formación, el comité de inversión. De hecho, al final, cada diáspora decide cómo hace sus inversiones. Aquí abajo tenemos la cooperativa Cidi Circle, que canaliza el dinero, es el vehículo de inversiones que nosotros denominamos. Y después tenemos las startups. La junta es la que pueden ver. Diedrich es de origen caribeño, está en Países Bajos. Catarina es alemana. Ahora está trabajando desde Kenia. Tenemos a David, de la diáspora de Ghana, como yo. Este equipo es el que se encarga de la toma de decisiones. ¿Quién puede participar en esta cooperativa? Pues individuos o grupos o compañías de la diáspora de cualquier punto del mundo. Los venture backers toman sus propias decisiones en cuanto a las inversiones, porque si una compañía quiere dedicar $1,000 y hay alguien que si no se puede conseguir por parte de la diáspora, eso puede ser contraproducente. Entonces, se unen, ellos entienden el proceso, es muy sencillo y, por supuesto, la cooperativa está ahí siempre para dar apoyo. Entonces, la cooperativa establece contratos de inversión con startups o con pymes como inversor o en nombre del miembro que ha decidido invertir en la empresa. Tenemos una empresa de plásticos en un área remota, en Ghana, en la zona oriental, occidental, que procesa el plástico y se introduce en otros procesos de producción. Otro buen ejemplo es una empresa fundada por mujeres para el procesamiento de productos de alimentación básica, como salsa de tomate, por ejemplo. Eran productos muchas veces que se desechaban porque no se podían procesar y eso ha cambiado un poco el paradigma. Creo que me estoy quedando sin tiempo, voy a ir acabando, pero esto es un buen ecosistema que prevemos para los emprendedores. Se les da formación, inician sus actividades también en la diáspora, también en el continente africano. Se trabajan las inversiones, capital comunitario y también financiación cruzada. Estos son los capítulos, los chapters que denominamos para el programa verde. El 6 de abril empezaremos con las actividades. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Aquí tienen los datos de contacto. Estoy siempre disponible para compartir información, para poder promocionar y seguir avanzando. Espero que mi caso les haya dado información al respecto en cuanto a la ayuda económica, no solo en nuestros países de origen, sino también en los países de residencia. Muchas gracias. Muchísimas, Frida. Ha sido una masterclass, diría. El lunes tenemos una
con otro socio de networking. Y la verdad es que tu presentación me ha parecido una masterclass de la participación y de la materialización de esas iniciativas y de lo que representáis, porque has hablado de temas muy concretos, has dado muchos consejos de cómo estáis trabajando, dando apoyo a las iniciativas y además creando un entorno propicio para las organizaciones de diáspora para hacer frente también a los problemas como la falta de conocimiento, la falta de experiencia. Quizás hay voluntad de dar apoyo, pero carecemos de estrategia y de conocimiento. Gracias de nuevo en nombre de todos por tenerte aquí. Lamentamos escuchar que no te encuentras muy bien. Te lo agradecemos. Y antes de permitir que te vayas, si me lo permites, me gustaría plantear una de las preguntas que he formulado al principio. Tú eres la persona que se encarga de estas iniciativas, representas la diáspora. Esta cumbre reúne a muchos gobiernos y hoy tenemos la copresidencia de Fiji. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar efectivamente en qué podrían hacer los gobiernos concretamente? Preparan estrategias, programas. Quizás por tu experiencia podrías decirnos si hay una o dos cosas concretas que cada gobierno podría hacer como una lista de deseos y eso haría que la participación pues, tuviera un mayor impacto y que fuera más fácil trabajar en ese área. Sí, gracias Marina. Por supuesto, le he dado un enfoque práctico para los gobiernos. Siempre hay mucho que se puede hacer para ayudar, sobre todo teniendo en cuenta las infraestructuras, que es lo que cada gobierno debería plantearse. Cuando pienso en la diáspora, en la participación en la vida económica de los países, eso es muy recomendable. Lo mejor es pensar cómo facilitar la tarea a la diáspora. No es sencillo. Muchas veces cuando hablamos de gobiernos y de diáspora, está la noción de que hay distintos tipos de diáspora en función del país. Pero después de 10 años de experiencia, todos los países del mundo tienen diáspora. Y lo mejor que se puede hacer es plantearse cómo crear la infraestructura. Hablamos de que la diáspora tenga impacto y de cómo facilitarles la tarea, que puedan invertir con más facilidad. Por ejemplo, el gobierno de Ghana ayuda mucho en este proyecto. Eso por un lado. El otro punto son las iniciativas y las actividades. Muchas veces la diáspora quiere participar, pero no sabe cómo hacerlo. De ahí que crear programas, hacer que sean visibles y que la diáspora pueda participar. Creando un buen entorno, un entorno propicio y formar parte del proceso en cuanto a crear los programas, eso serían mis sugerencias, Marina. Sí, de hecho hemos estado trabajando con las políticas, con la legislación, son muy importantes, por supuesto, por nuestra experiencia de trabajo con las distintas partes implicadas. Incluso la ciudadanía, si uno es un ciudadano en otro país, quizás tiene que seguir o cae en una categoría de inversores distinta. Está toda la cuestión de las inversiones transnacionales. Eso es algo que no debemos olvidar, pero efectivamente este enfoque en la estructura y los programas nos permite hacer proyectos piloto que se pueden desplegar después en distintas iniciativas. De nuevo, Frida, muchas gracias. Déjanos cuando quieras. Entendemos que no te encuentras bien. Lo lamentamos porque seguro que habrá preguntas. Si es el caso, tenéis todavía un par o tres de minutos para plantear las preguntas. Mientras tanto, vamos a escuchar un vídeo que hemos preparado. Un vídeo muy importante, que es una continuidad de la presentación de Amelia. Es un vídeo del señor Ditoko Tikolevu.
el alto comisionado de Fiji en el Reino Unido, Irlanda del Norte, embajador de la República de Irlanda, Marruecos y la Santa Sede. Así que veamos este vídeo y si tienen preguntas pueden seguir formulándolas en el chat. Distinguidos ponentes, señor Tomás Libes, señora moderadora, Frida Norawingi, excelencias, damas y caballeros, bienvenidos a todos desde Fiji. Es un placer para mí tener la ocasión de hablar en esta sesión sobre el impacto de la diáspora, sobre todo en clima, en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza y, por supuesto, inversiones. La diáspora sigue siendo un catalizador fundamental de desarrollo y de crecimiento de Fiji y para la mayoría, si no todos los estados en desarrollo. El desarrollo de Fiji se ha visto favorablemente influenciado por la diáspora, sobre todo en remesas, inversiones y la carpeta de ahorros. De hecho, influye mucho en las finanzas del país, con asistencia para el desarrollo formal e informal. Con ello me gustaría hacer referencia a una encuesta que se hizo en Reino Unido sobre la diáspora de Fiji en el 17 como base para comprender la dinámica del sector de la diáspora en Europa. La encuesta también se hizo como un medio de desarrollar, capitalizar y maximizar el segmento de la diáspora. Examinamos los ahorros, las inversiones de la diáspora y vimos también las prácticas, las motivaciones, los obstáculos a la inversión, también con mecanismos de incentivo y preferencias para inversión y ahorro futuro. Algunos de los resultados más destacados de la encuesta sugieren que los miembros de la diáspora participan mucho con Fiji. El 94% de los participantes envían dinero a familia y amigos y el 68% quieren invertir más en el país. Las relaciones financieras son comunes y se centran en beneficiar a los amigos, a la familia y a la comunidad local. Como resultado de ello, el ahorro y la inversión suele ser informal y la mayoría envían remesas a familias, amigos, por medio electrónico. Los resultados revelan una brecha de inversiones, aunque la mayoría de los participantes expresaron su interés en invertir en Fiji. 2 de cada 5 indicaron que no tenían ninguna forma de ahorro o inversión en el país. Los sectores de interés fueron la propiedad, agricultura, pescadería y bosques. Este informe también deja claro que muchas veces no saben si quieren seguir invirtiendo o no en el país. Las cuestiones del gobierno son unos de los obstáculos y destacan que es una prioridad para los gobiernos abordar estas cuestiones. Una proporción importante se muestra interesada por las inversiones a largo plazo y también a medio y corto plazo. Hay un interés especial en la emprendeduría entre la diáspora de Fiji. Prácticamente la mitad estaría dispuesta a crear un negocio y la minoría indican que ya lo han hecho. Como conclusión, decirles que la encuesta ha mostrado las brechas y las oportunidades de los mecanismos existentes en colaboración con socios y organizaciones internacionales como la OIM. Cabe la necesidad de ampliar los perímetros del estudio para incluir demográficos y también información relevante a los desarrollos globales, como por ejemplo la pandemia y su impacto en la diáspora. El gobierno ya está trabajando con la OIM, desarrollando recomendaciones que reflejen los problemas y las preocupaciones de nuestra diáspora. Confiamos en que los resultados de la encuesta seguirán avanzando y que sirvan para los debates de hoy y de este programa de la cumbre. Muchas gracias por este vídeo. Me maravilla cada vez que conectamos en este entorno virtual con distintos puntos remotos del mundo. De hecho, he estado a punto de darle las gracias a su excelencia por la declaración, olvidando que era una grabación. Pero en cualquier caso,
saludos para él. Es seguro que se los harán llegar. Este tema es muy interesante, requiere muchísimo más tiempo que hoy la hora y media con la que contamos, pero me gustaría ahora empezar a dirigirnos al público al que invitamos a que participe. Tenemos en torno a 70 participantes, 72, seguro que muchos tienen experiencia. Sé que cuando preparábamos la sesión, los colegas de la FAO se pusieron en contacto con nosotros para queriendo participar. Y ahora, por supuesto, le damos la palabra. Nos hubiera encantado tenerles aquí como cofacilitadores, pero sí tienen ahora unos minutos para su participación. Adelante, Dominique. Espero que me puedan escuchar. Muchas gracias, Marina. Me gustaría empezar dando las gracias a ti, a los ponentes, y me encantaría compartir vuestro entusiasmo. Es una sesión muy interesante. La presentación de Fiji y la presentación de Ghana me han parecido súper interesantes. Muchas gracias. Desde nuestro punto de vista, la diáspora puede contribuir a mejorar la vida y los ecosistemas de las personas, también potenciando la agricultura sostenible en áreas de origen, con inversiones y con la transferencia de capital social. En ese sentido, quizás saben que la FAO actúa como puente entre organizaciones de la diáspora y otras partes implicadas. Tenemos muchos ejemplos, pero mencionaré uno o dos. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de apoyo al empleo para desarrollar un esquema acompañado de formación en el sector agrícola y desarrollo rural de la diáspora y migrantes retornados. Se lanzó a principios del 19. Esta inversión ha marcado el desarrollo y ha promovido la creación de activos también en los países de baja renta. La FAO está haciendo estudios de viabilidad para replicar enfoques similares en 6 países adicionales como El Salvador, Honduras, Guatemala, Armenia, Kirguistán y Ghana. Uganda, por ejemplo, la FAO está trabajando en contribuciones financieras y no financieras de la diáspora en el sector rural, con diálogos inclusivos, por ejemplo, con intervenciones como fortalecer el diálogo político, establecer una red de diáspora en empresas agrícolas y facilitar las inversiones de la diáspora en la transferencia tecnológica en el sector agrícola. De hecho, los participantes están invitados a participar en una sesión que empieza justo después de esta. Además, estamos implementando un proyecto en Zimbabue con el apoyo de la Oficina de Irlanda de Desarrollo. Se trata de mejorar la participación de la diáspora en los procesos políticos adaptativos y también concienciando de las oportunidades de inversión. Para acabar, decirles que para ver el pleno potencial de la diáspora y contribuir al ecosistema de resiliencia climática es fundamental fortalecer la participación de la diáspora. También concienciar a la diáspora en las oportunidades de inversiones en el sector verde y también trabajar las competencias y la transferencia de conocimientos. De nuevo, gracias a todos por haberme dado la oportunidad de participar en este evento tan interesante. Gracias a usted. No sé por qué. De hecho, vemos en pantalla gracias, pero bueno, aún nos queda un tiempo. No hemos acabado. De nuevo, gracias, Dominique. Efectivamente, es interesante ver que una organización como la nuestra, llevamos trabajando con la diáspora mucho tiempo, muchos años. Tenemos programas de apoyo al retorno de nacionales altamente cualificados a los países de origen. Pero lo interesante en los últimos años es el enfoque en sectores específicos, ser concretos. Y como decía Frida, convertir esos programas en ejemplos concretos y tangibles
que den visibilidad a lo que se puede hacer con ejemplos para las comunidades, porque entonces se convierte en algo muy tangible y muy interesante y en lo que poder hablar, porque se convierte en algo con lo que uno puede realmente relacionarse. Gracias, Dominique. Desde el punto de vista de otros ponentes que quieran participar, me ha llegado información de que Peter Falk, de la Asociación de la Confederación, perdón, de Diáspora Mundial, estaba interesado también en participar, y este es su foro, así que es la ocasión de compartir ideas, comentarios sobre el contenido de la sesión o cualquier otro tema. Adelante, Peter. Muchas gracias, Marina. Espero que Frida se ponga bien pronto. Es un honor para mí estar en esta reunión porque, por una historia personal, quizás cuando era muy joven fui a Escocia para estudiar, y como tenía menos de 18, pues tenía como un guardián, y era un profesor de Fiji, y viví con ellos durante muchos años. Era como una especie de tutor con su familia, aprendí mucho de la cultura y, por supuesto, era un gran aficionado al rugby. Y en ese tiempo, pues tuve la ocasión de conocer a muchas personas. Y tomando mi ejemplo, me preguntaba quizás que las organizaciones de la diáspora pueden actuar como embajadores para atraer a más amigos y amigas, no solo para tener impacto en las inversiones, sino en otras oportunidades, como el turismo de la diáspora. Yo, por ejemplo, quise ir desesperadamente a Fiji para volver a ver a mi profesor, y al mismo tiempo quizás preguntaría si hay alguna oportunidad para la nueva generación, para que dé un paso adelante en cuanto a la participación en las organizaciones de diáspora para hacer más proyectos de este tipo. En la Confederación, nosotros ponemos en contacto y empoderamos a grupos de diáspora de todo el mundo, y nuestro papel es fortalecer los lazos entre las organizaciones de diáspora y las partes, por supuesto, a nivel nacional, local y regional. Es una oportunidad para nosotros de alzar la voz, y agradezco que nuestras voces se escuchen. Otra cuestión sobre el impacto en las inversiones: hay muy buenas oportunidades, ejemplos, no solo de nuestra confederación, sino en Fiji y otros lugares. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros queremos promover, en la medida de lo posible, el buen trabajo o las mejores prácticas de todos los países y de todas las organizaciones de diáspora. Y, por supuesto, también compartir los desafíos. No estamos solos. Compartimos podemos encontrar soluciones. Así que me gustaría, bueno, si alguien tuviera sugerencias de futuro, nosotros estamos a disposición para aglutinar más organizaciones de diáspora, para que éstas puedan sentir también el impacto de lo que Fiji ha estado haciendo. No solo Fiji, por supuesto, todos los países, pero lo que hemos visto hoy son ejemplos muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme dado la oportunidad de hablar. Gracias. Gracias, Peter, por tu intervención y también por tu liderazgo en reunir las organizaciones de la diáspora en una confederación. Para nosotros ha sido un hito muy importante porque, por supuesto, somos conscientes de que hay distintas organizaciones de diáspora repartidas por el mundo, haciendo un excelente trabajo, como hemos visto con Frida. Y eso nos motiva para seguir trabajando. Pero no todos los países tienen tanta suerte. No cuentan con asociaciones de diáspora maduras, pero está ahí el potencial. Y como decía Frida, la falta de conocimiento, de comprensión,
Eso nos lleva a lo que tú decías, aprender continuamente, aunar trabajo, fortalecernos en definitiva. No es que no se haya hecho trabajo, sino que puede tener un mayor impacto. Eso es muy importante. Y la sesión que hemos preparado para el lunes, voy a hacer un poco de promoción ahora. Empieza el segmento ministerial. El lunes hay una sesión después de la inauguración de la cumbre para intentar aprender de la organización de la diáspora, para saber qué significa organizarse mejor o qué significa aprovechar la experiencia. Quizás alguien de un país de Fiji, yo no he tenido el privilegio ni la suerte de visitar ni de aprender de ese país, pero así podemos trabajar. Estas personas se convierten en embajadores de su cultura y de su espíritu. Así que esperamos contar con todos ustedes el 4 de abril, el lunes que viene. Y gracias de nuevo, Peter. Ahora me gustaría dar a Emilia la posibilidad de responder, si así lo desea, o a alguien de Fiji, porque he visto allí varias personas, si así lo desean. ¿Hay alguien que quiere participar, que quiere hacer algún comentario con respecto a lo que se ha dicho? Si no, daré la palabra al público asistente. No le oímos. Tendría que activar el micrófono en el ordenador. Ahora sí, Amelia, adelante. Pero el sonido no nos llega. Antes funcionaba. Quizás es porque es un problema de conexión. Como hemos visto un vídeo, quizás eso solucionaría el problema. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo al chat, a las preguntas, o si hay alguna petición de palabra para hacer algún comentario. Something maybe Tanya, you would like to comment in terms of how were the exchanges in the chat so far? ¿Tanya, algún comentario sobre cómo qué tal han ido los intercambios en el chat? Pues no veo comentarios ni veo reacciones en el chat. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Sigo invitando a los colegas que están con nosotros a que aprovechen la ocasión para plantear preguntas a cualquiera de nosotros. Tenemos otras organizaciones como ITA o Dominique de FAO. Pueden dirigirse a nosotros con sus preguntas y comentarios. Pero más allá de eso, voy a pasar a la segunda pregunta que queríamos abordar. Y es una pregunta que plantearíamos a los participantes. Quizás podríamos cambiar un poco de tema. La diáspora y su impacto en la inversión es un tema que me ha ocupado bastante porque es un área nueva de inversión, ese enfoque en el impacto, inversiones de impacto. Es una industria que está creciendo, es una industria que está surgiendo aquí en Suiza, por ejemplo. Veo muchas organizaciones que se promueven como inversores de impacto y también como que pueden ayudar a los inversores a evaluar sus actividades de inversión en línea con el impacto de medio ambiente, social o de gobernanza. Hay muchas empresas que están creando distintas actividades para, bueno, cuantificar el cumplimiento con los indicadores. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, presenta una oportunidad muy importante como inspiración para esos objetivos. Pero hasta entonces también tenemos la necesidad de ser más tangibles. Y me pregunto si alguien desde el público, y esta pregunta la dirijo a quien fuera, si alguien estaría dispuesto a comentar la declaración que yo propongo, que es que los inversores de la diáspora son la mejor personificación de inversores de impacto.
Yo tengo mi propia teoría de por qué yo creo que eso sea así, pero quiero oír de parte de ustedes si es que están de acuerdo con esa declaración o no. Entonces, esta es una pregunta que los demás también se hacen o que tenga resonancia para alguien. Kingsley, me voy a pedir a usted que lo conteste si nadie más se presenta para hacerlo. Sí, yo iba a hacer un comentario sobre el Sir Ronnie Cone, que era el padrino del Venture Capital. Era de Egipto y se vino aquí al Reino Unido cuando tenía 19 años. Fue profesor de la Universidad de Oxford y nos dice que nos está por llegar un tsunami con respecto a la inversión de impacto. Él decía que en los 90, para comparar las empresas la una con la otra, se miraba las cuentas de la empresa, pero no había ningún estándar común de aceptación que ahora se llama Gap Account. Y él dice que esto está por llegar en la inversión de impacto social. Y digamos que algo que es lo que nunca nombra nadie en la sala, lo que recalca, son los fondos de inversión. Y ellos van a emplear justamente este proceso de inversión para evaluar su impacto, basándose en su impacto sobre la sociedad, los empleados, la economía y el impacto, ¿no? Y creo que tenemos que prepararnos para eso. Por eso está por llegar. Y yo aquí en Dublín estaba hablando del gobierno y la agencia de inversiones del gobierno. Dice que todo es a través de esa óptica, ¿no? Que se plantean todas las inversiones. Entonces, menos mal que están ustedes abordando ese tema porque es algo que solo va a ir cobrando más y más importancia. Y lo que va a determinar una inversión o no, su factibilidad es si alguien aprueba esa prueba, ¿no? De inversión de impacto, ¿no? Pero sí, pero usted está de acuerdo con esa declaración de que tienen esa característica especial de que sí sean inversores de impacto. ¿Vemos alguna interconexión desde la perspectiva práctica? Mira, me gustaría pensar que la respuesta es que sí, pero yo no tengo evidencia para eso. Y habíamos empezado la sesión de hoy con su deseo y su pasión para las evidencias, ¿no? Para las pruebas. A mí me gustaría pensar que tengan más interés más allá de la devolución sobre los impuestos y que sí tengan esa motivación real, ¿no? De contribuir, ¿no? Al, yo no sé si estas dos cosas estuviesen en juego, el retorno societal sobre la inversión al retorno financiero, ¿qué ganaría? Entonces, no le voy a contestar. Bueno, yo creo que no hemos de tampoco encasquetarles algo, solo una cosa, o sea, una motivación financiera, una motivación puramente de capital social. Entonces, yo voy a quizás desglosar un poco lo que quisiese yo decir con esa declaración. La intérprete de español, la ponente, viene, su conexión viene y va. ¿Cómo interpreto el hecho de que su mano ya no esté alzada? Sí, gracias. Hola a todos. Yo me alcé la mano brevemente porque yo estaba tratando como de elaborar un poco mejor, digamos, mi pregunta. Y yo creo que una de las pistas que podamos emplear para relacionar la diáspora con este tipo de inversión, ya sean inversiones corporativas, las inversiones de impacto que mencionamos, pues yo creo que las diásporas son muchas veces o a veces la comunidad que más se ve impactada o que representa muchas veces la materialidad para esas corporaciones que están operando a nivel mundial.
Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, empresas que tienen que ver con el turismo, con las remesas, que eligen los proyectos con los que trabajar, proyectos que muchas veces tengan un impacto local, a veces, pero tampoco se plantean las diásporas, ¿no? Que son en verdad sus clientes, ¿no? Son sus mismos clientes. Y yo no sé si eso le da respuesta a su pregunta, pero creo que podría ser una pista, ¿no? Y no sé, me gustaría saber cuáles son sus perspectivas sobre lo que intento expresar aquí. Claro, claro está. Y yo creo que todavía no contamos con esos conocimientos o esas evidencias, esas pruebas. Quisiera también mencionar que Kingsley, gracias por su participación, es nuestro socio y nuestro amigo a largo plazo que nos ha ayudado a ir enmarcando nuestro aborde a la participación y la integración de la diáspora. Y él ha estado trabajando mucho en la filantropía de la inversión. Hay una clase maestra el lunes. No vayan a olvidarse que tenemos una segunda y una tercera jornada, ¿no? Dentro de esta cumbre. Y yo realmente creo eso, ¿no? Gracias, Pablo, que cuando hablamos de los inversores, están los inversores ahí para llegar a cierta ganancia financiera, calcularlo, volver a ajustarlo y todo el sistema que se monitoreaba y la responsabilidad ante los accionistas tenía que ver con el beneficio, el lucro financiero y todo sigue orientado a nivel mundial por estas cifras financieras y hay mucho enfoque en los ámbitos financieros y económicos, porque creo que los de la diáspora son inversores de impacto, porque cuando hablamos de inversores directos desde la diáspora, estimamos que sean ellos los que están calculando y estimando sus estrategias de inversión, calculando ya el asumir un riesgo más grande. Ya están preparados para enfrentarse a pérdidas en sus iniciativas de inversión porque creen que inclusive sí es más arriesgado. Pero ya que se trata de su país de origen, su comunidad de origen, están dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, para mí es una intención que va impulsado no tanto por ganancias financieras, sino por ganancias adicionales, ¿no? Y por ahí lo pensaba yo. Y yo creo que básicamente es algo muy innovador y muy interesante cómo podemos aportar a la diáspora con nosotros a la hora de abordar iniciativas que tienen que ver con inversiones verdes, cambio climático y todas las demás áreas a las que atañamos con estos temas. Yo no sé, iba a preguntar, visto que hay algún tipo de chat que se está dando en francés. Kingsley me está sugiriendo que lo lea. Emilia, no sé si usted pueda tener alguna observación ahora mismo. No sé si tenemos una conexión de audio ahora mismo con Fiji. Si quiere, yo puedo contribuir la contribución de parte de chat hacia el inglés. Sí, después de la respuesta de Emilia, quiero asegurarme de que el audio funcione. Y de ahí pasaremos a las discusiones del chat. ¿Amelia? Sí, tenemos a Amelia. ¿Tenemos audio? Quisiera agradecer a la organización de la diáspora por esas experiencias que ha compartido sobre Fiji y por compartir su experiencia. Y no podemos realmente estar más de acuerdo sobre refortalecer las plataformas de iniciativas de la diáspora. Y esto es una conclusión a la que hemos llegado tras trabajar con comunidades de la diáspora en Sydney y en Londres, tener un marco institucional para realmente tener una contribución más estructurada. Está encabezando nuestro listado de prioridades ahora mismo. Entonces, yo no podría estar más de acuerdo con ella
Y claro que hace falta mucho más trabajo gubernamental para tratar de institucionalizar este tipo de participación y de intercambio con la de colaboración con la diáspora. Y en cuanto a lo del trabajo y quién va a realizar el trabajo, eso es, digamos, una brecha ahora mismo y lo hemos abordado con los grupos con los que trabajamos de la diáspora, tanto en Sydney como en Londres. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Yo me imagino que cada país tendría más o menos su propio listado de países destinatarios para ustedes. Es el Reino Unido y Australia, porque la diáspora de ahí es la diáspora con la que ustedes están en contacto y tienen mucho apego al trabajo con esas diásporas. Tenemos un video desde Fiji hacia su diáspora y lo reproduciremos al final de esta sesión. Pero antes quisiera pedirle a Sanja Dedovic, nuestra especialista técnica y que tiene también ella misma mucha comunicación de diáspora, una de las más importantes. No sé si podría explicar en Tanya lo que había en la pregunta. Sí, en verdad es más bien una contribución. Y Oman Ada comparte con nosotros el hecho de que la participación de la diáspora en Chad está todavía en estado embriónico. Sin embargo, de la misma manera, de manera indirecta y sobre todo individual, la diáspora de Chad contribuye de manera significativa dentro de sus familias respectivas, sobre todo significativas para sus familias respectivas. Entonces, podemos tomar de ese comentario que lo que ellos ven muchas veces es que la participación de la diáspora tiene mucha relación a nivel muy local a las familias de estas personas primero, luego a sus comunicaciones, a sus comunidades locales en Chad, ya que su participación de diáspora está en sus pasos iniciales, pues por ahí empieza. La diáspora se encarga de sus familias ante todo y de ahí todo lo demás. Gracias. Muchísimas gracias, Tanya. Yo no sabía que podríamos escribir tantas palabras en el chat. Entonces, muchísimas gracias por darnos esa interpretación de la experiencia de un país que no ha avanzado todavía la movilización de la diáspora, pero donde estamos podemos asegurarnos de que haya individuos dentro de la diáspora, individuos liderando fuera del país que podrían interesarte mucho a la hora de respaldar algunas iniciativas. Y por eso estamos todos reunidos aquí dentro del contexto de la Cumbre Mundial de la Diáspora para identificar algunos retos en común, pero también algunas soluciones. Total, que antes de despedirnos de esta sesión, yo quisiera decir lo emocionada que he estado de poder estar aquí todos. Y le voy a pedir a los colegas de Fiji que por favor pongan el video que nos pidieron. Quisiéramos como la parte concluyente de esta sesión en donde nuestros anfitriones han sido el gobierno de Fiji. Entonces, estamos esperando con mucha anticipación de seguir esas colaboraciones en el estudio de inversión. Y lo que más extraño de la gente que vive fuera es que echo de menos a mi familia en Australia. Yo echo de menos a mi hija y mi hijo. Yo echo de menos mi tío Guillermo, que está en Australia. Yo echo de menos mi hija, porque para un padre, una hija es lo más precioso que hay en la vida. Yo echo de menos mi tía Lotu, cuando antes estaba aquí en Fiji y luego está en Estados Unidos y no puedo ir ya a pescar con ella. Yo echo de menos mis abuelos en Australia. Y quiero enviarles abrazos calurosos. Mi madre en Australia, pues la echo de menos por la casa. Lo primero que quisiese hacer es ver mis primos que viven en el extranjero y darles un abrazo bien fuerte. Yo daría un abrazo fuerte. Y cuando mi
cuñado viene, pues le daré un abrazo grande. Yo, mi prima, también le doy un abrazo grande. Yo planifico la siguiente vez que saldremos a pescar. Yo me planteo cuántos años hemos estado lejos y separados y echándolo de miedos. Yo los amo, les echo de menos y espero verlos pronto. Mamá, si está mirando esto, la echo de menos, la amo y la quiero mucho y quiero verla pronto. A todas las familias viviendo fuera, esto es un mensaje de la madre patria Fiji. Nos echa de menos, nos echamos de menos ahora, pero estamos juntos en nuestro corazón futuro de Fiji. Hola desde Fiji. Thank you, everyone. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que estuvo genial poder estar ahí con ustedes. Pasamos a las siguientes sesiones, los siguientes días. Gracias a Amelia, nuestros panelistas y el gobierno de Fiji. Nos quedamos aquí todos sanos y conectados. Muchísimas gracias. Chao.